A ver mis queridos saltamontes eh, Hay personas que me están pidiendo mi cuenta Se llama El Cuaresmeno en YouTube uh, En realidad no sé cómo se inscriban o cómo se puedan inscribir, no uh, Búsquenle Y si no pues sigan el link nada más está fácil es lo que yo les digo Pero bueno la recomendación de siempre Trucha con las groserías, que no haya niños. Si no quieren que que oigan groserías, si ustedes y si sus oídos son castos y puros y si se dan golpes de pecho, pues si una vez le digo, chinguen a su madre y no me vean, ¿no? Ah, ahorita voy a hablar de la delantad. Es Asociación Nacional de Tiendas de Servicios Departamentales, sí, sí. Estaba viendo. Alguien hizo un, pues un anuncio, ¿no? Y me, me intrigó porque estaba viendo que pues el 90% de las personas que son este, procesadas por robo en México, uh, pues son esta ANTAD lo hace. Y pues es la asociación, ¿no? Y quien más suceso, quien más exitosa. La tienda más exitosa en este. en meter a la gente a la cárcel es este Walmart. Y yo tengo un pedo con Walmart, ¿no? Y con los mexicanos también. Pues aunque sea mexicano, yo también, yo soy del DF. Pero pues me caga que sean tan pendejos, la neta. Nunca vamos a dejar de ser pendejos en México, me cae de madre. Nos meten la riata y nos seguimos riendo, ¿no? Nos ponen el fútbol, nos ponen la, la pinche selección, que nunca pasa del cuarto partido, ¿no? Ya lo sabemos, pero seguimos apasionados, ¿no? Las chivas y la América y... El, el América, ¿no? Se hizo famoso porque en aquellos tiempos era cadena nacional y pues... El, el equipo que más pasaban era el América, por eso... La mayoría de, de gente de fuera eh, que, le va, que no le va al equipo de su estado, pues le va a la América. No, porque pues, supuestamente es grande, el... son putos. Eh... En fin, me vale verga. Entonces, estaba hablando de la... Pues algo del pinche tema, ya sé, culeros. Eh, de la tienda, ¿no? De Walmart, que es quien más gente ha metido a la cárcel, ¿no? Tiene un alto porcentaje. Aquí en los Estados Unidos también son culeros, no nada más en, en México. Pero pues... mi pedo es porque pues apoyaron a Trump y siguen apoyándolo, ¿no? Económicamente, siguen apoyando sus políticas. Y lo apoya, ¿no? Este... Siendo que son pinches compañías, lo que se llama en México transnacionales, ¿no? Y ustedes bolas de pendejos como siempre están en la pendeja y no saben ni qué pedo, ¿no? El o por qué Walmart está en México y por qué uh, sus pesos y nuestros dólares acá en Estados Unidos ayudaron a que este hijo de su puta madre llegara al... a la presidencia, ¿no? Pero pues bueno, eh, lo que a mí más me duele es que la gente pobre, la gente humilde esté este tengan que robar ¿no? un paquete de carne, no este uh, aunque sean 20 centavos, no las leyes mexicanas dicen que pues se robo y pues desgraciadamente te meten 10 años de cajón, ¿no? Pues yo no sé cómo no meten a todos los pinches este políticos culeros que han agarrado, ¿no? Y a los que han agarrado como, vean, al pinche, al hermano del pinche este, del Salinas de Huertari, ¿no? al Raúl pues que ya lo exoneraron y ya las cuentas que tenía en Suiza, ya las este. ya las liberaron, o sea que ya el hijo de su puta madre hizo su, su tiempito en, en, este, en la cárcel. Y ya salió chingón. Pues de eso se reía el pinche gobernador de Veracruz ahora que lo agarraron en. Pues en Guatemala, ¿no? Porque pues sabe que va a ser un tiempito. A rato sale como si nada y le liberan las cuentas y no hay pedo. No, los pinches Moreira o quienes sean. Pero bueno, no me quiero salir del tema. La neta, porque luego me salgo del, del tema y mo, me pierdo en el pedo. Pues es la misma chingadera, ¿no? La corrupción que hay en México, ¿no? Y empieza de los pinches, este... Desde el pinche presidente hasta el puto que trabaja en las oficinas, ¿no? Es como la pinche, este... Como trabaja la política en México pero bueno el antad eh, no sean pendejos infórmense la neta si ven este vídeo eh, pues, tienen acceso a internet la neta ilustrense un poquito y vean lo que le está pasando a su propia gente no a nuestra propia gente y como yo les decía a mí me da lástima que metan a la gente porque se robó un pedazo de pan o al bote por 10 años y lo que más coraje me da es que pues la mayoría son mujeres, ¿no? Mujeres abandonadas. Estamos hablando de un 70%. Que desgraciadamente roban para darles de comer a sus hijos, ¿no? Que tienen desgraciadamente más de 3, 4 chamacos. Está cabrón, ¿no? Porque pues yo, la neta, fui chavo y también cuando era niño mi jefa, pues nunca robó, ¿no? Nos mandaba a chingarle, pero... Yo sé lo que es tener hambre, culero, no, no, porque ahora como dicen vulgarmente coma con tortillas de harina, no. Ya se me olvidó, no. Nunca se me va a olvidar eso, ¿no? Y que no se les olvide a ustedes también, culeros, ¿no? El que la gente que, que roba por hambre, pues la neta. No hay que criticarlos, porque no sabemos si su, su situación, ¿no? Es como ver a un indigente en, en México, a ver a un indigente aquí en los Estados Unidos, ¿no? Aquí tú puedes llegar a ser quien quieras y puedes tener lo que tú quieras, ¿no? Si le chingas, porque la neta sí se puede. Eh, yo soy un vivo ejemplo, yo conozco mucha gente que ha sido chingona aquí, que tiene billetes, ¿no? Eh, en México no desgraciadamente no se puede no pero aquí ves a un indigente y la verdad pues tú no sabes por qué es indigente, no porque en este país la verdad no hay hambre aquí el te ayuda el gobierno, hay un programa de welfare te este pues te da tu comida, te da una ahora antes estaban cheques ahora te dan una tarjeta con determinado dinero y con determinado dinero para este para que compres comida no suficiente para que te alcance para mes tras mes, o sea. Los servicios de aquí sí trabajan, no, no está como en México de jodido, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia entre un indigente americano a otro indigente mexicano, ¿no? Aquel indigente americano, pues, pues solo Dios sabe, ¿no? Y estos cabrones, ¿no? ¿Por qué están este, así, ¿no? O las familias, o lo que sé yo. Pero hay gente también jodida, ¿no? En México no se puede, ¿no? Y me da, la neta me da lástima que, que haya gente madres. Y que los hijos acaben en orfelinatos, acaben, este, en la calle, ¿no? Ahí están, este, los reportajes de, de Televisa y de TV Azteca, ¿no? Los títeres del puto gobierno que hacen diciendo, pues, que chavos que viven en las alcantarillas, ¿no? Que tienen que robar, que tienen que trabajar de payasitos en las esquinas vendiendo periódicos, ¿no? Para sacar para el chemo, para el activo, para el... No sé las drogas que se usan actualmente. No hace mucho que, pues, la verdad no... No sé nada de drogas en México o de la gente. Pero, pues, era lo que había cuando yo vivía en México. Entonces, mi pedo es de que, pues, pobre gente, ¿no? Y digo, qué pendejos son ustedes también, la neta, en apoyar a Walmart, ¿no? Que está en México. Y que no sepan todo esto. Métanse al internet, ilústrense, la neta, no sean pendejos. El... Lo que más me duele también es pues la pinche ignorancia que hay en México, ¿no? Que les importe más los 15 años de Rubí. Y en cuanto estuvieron viendo los 15 años de Rubí, hijos de su puta madre, les metieron la riata hasta kika. No, hasta la lengua sacaron, putos. ¿No? Y lo que salvó al pinche Peñanito fue que entró el Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y ¿no? Pues... Pinche changarro se lo queman al pendejo, ¿no? Él sabía, en la política todo se sabe, ¿no? Adelantadamente, más en México. Pero bueno, ese es otro, otro pedo, ¿no? Pero yo me refiero, pues, únanse culeros, la neta, como yo les dije en el 94, aquí cuando entró el Pete Wilson. Nos unimos, en ese tiempo las televisoras, lo que era. Telemundo y este... Univisión aquí, lo que es el equivalente a Telemundo y TV Azteca o Univisión y Televisa, ¿no? Porque son la misma mierda. En ese tiempo no tenían conexiones. Entonces las radios y todos este, dijeron, no, pues vamos a boicotear las pinches tiendas y las cerramos. Porque todos apoyamos y no fuimos a comprar y muchas tiendas se fueron a la quiebra. Hagan lo mismo, no sean pendejos no hagan valer este su por su dignidad, ¿no? Este la verdad no sean pendejos, la neta, me, me duele que los pinches este, diputados, los senadores estén dormidos en sus pinches curules, ¿no? Hasta cobijas se llevan. Tenían hasta su pinche, estos hijos de su puta madre no tienen vergüenza, ¿no? Tenían hasta su, su bar, ¿no? Y antes de entrar se, se tomaba si llegaban crudos se la curaban y pues ya entraban medio pedo, ¿no? Estaba el pinche presidente, el Barbosa, ¿no? Del, de la Cámara de Diputados o de Senadores, no sé de qué verga sea. Pero vi la entrevista eh, cuando ocurrió lo del gasolinazo y el güey dice, no, pues es que la verdad no leímos bien los las pues las proposiciones y pues todos firmamos y votamos que sí pues aprobó hijos de su puta madre si les están pagando miles y miles de pesos no el equivalente a miles de dólares para que hagan su trabajo bien culero. son los mejores y los los diputados los senadores toda la política de México es una de las mejores pagadas de todo el mundo cabrones le ganan a Estados Unidos no mamen y el pinche pueblo mexicano sigue en la pendeja, no mames, no sean pendejos, por favor. No, no, se los está llevando la verga por pendejos. Vienen las elecciones del 2018. Me vale verga por quién vote, no. Si es por el PRI, por el PAN o por quien chingada gana se les dé, no. Pero exíjanles a sus gobernadores, a sus diputados, no, que cuando les vayan y vayan con un problema, no... Eh hay este pedo, pues los apoyen y haga que profesionalicen a la policía, que les paguen bien que también es otro video, no, pero déjense pide, exíjanles no, este tienen que despertar, México tiene que ser, que crecer, está bien que haya llegado Trump a la presidencia de los Estados Unidos está bien que quiera cerrar la frontera, está bien que quiera acabar con NAFTA, o el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá porque a lo mejor así va a haber mejores oportunidades, ¿no? El... Ahora con la reforma energética, ¿no? El... Hay un pedo grande, acuérdense de mí. El gobierno de, de Brasil está más preocupado porque fueron compañías brasileñas, sobornaron a los políticos mexicanos, y están más preocupados los, el pinche gobierno brasileño que México, que se el... Los están cogiendo. No mamen. México no dice nada. Ustedes no dicen nada. No sean pendejos. Y Brasil, el gobierno brasileño está más preocupado por eso. No mamen. Acuérdense de mí. Al rato va a salir. Canadá. Canadá está sacando más oro del que se llevaron los españoles cuando hubo la conquista en México. Está cerca de Ayocinapa. En el estado de Guerrero. Pónganse truchas, putos, la neta. El, lo que representa el oro en cada país es el poder económico de, de cada país. Por si no sabían, no sean pendejos. Edúquense, ilústrense. Dejen de ver pendejadas en el pinche internet. Háganle search, léanle un poquito, culeros. Ahora ya, si no les hace un pinche video, ya no hace nada, no mamen. La neta, pónganse truchas, eh, acaben con las pinches WalMarts en México, acaben con todo, pues con todas las pinches transnacionales que no mame, se los está llevando la verga y siguen ahí de culeros, ya párenle, putos. La neta, párenle, pónganse vergas, con sus políticos, con sus pinches tiendas, con lo que apoyan y con lo que no apoyan, sepan por qué lo apoyan y por qué no lo apoyan. No sean pinches borreguitos. Órale. Pinches mexicanos pendejos. Ay, se ven a la verga, putos. O ya me tienen hasta la madre por pendejos, hijos de la chingada, la neta. Se pasan de verga. Ay, se ven, putos.